Esta semana ha pasado un verdadero terremoto en las bancadas del Congreso de la República, y es que las últimas decisiones de las bancadas han terminado por romper ese lazo político entre ellas. Por ejemplo, 8 congresistas de Acción Popular renunciaron por el nombramiento del niño Darwin Espinosa como vocero de la agrupación. No, la motivación de la fragmentación del partido en este momento es que hay unas personas que no aceptan su derrota. Si han participado en un proceso electoral, entonces los resultados son esos, les guste o no. Cuando la señora Mari Carmen Alba postuló a un cargo en la interna, a mí tampoco me gustaba. Yo creía que también era la peor opción que podíamos mandar nosotros a la presidencia del Congreso. Pero aún así, acaté la decisión de la bancada y es más, no solamente voté por ella, sino también mostré mi voto. Esa decisión de nombrar a Darwin Espinosa como vocero de la bancada le salió bastante caro a Acción Popular. Y es que el partido de la Lampa perdió 2 comisiones tras la salida de 8 congresistas y la bancada solo tendrá la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Usted estaría dispuesto a dar un paso al costado? No puedo decir eso en este momento porque el partido que va a estar partido no sirve de mucho. Pero Acción Popular no ha sido la única bancada en sufrir las renuncias de sus integrantes. Perú Libre también le siguió los mismos pasos, ya que 3 congresistas, Alex Flores, Jaime Quito y Alfredo Pariona, renunciaron a la bancada tras la alianza entre el Fujimorismo y Perú Libre por la mesa directiva. Una lista 1 que, como lo dije en ese momento, que también esto era toda una farsa, un chiste lamentable, ¿no? ¿No cree usted en lo que dijo Waldemar Cerrón, que luchará por la por cambio de constitución y asamblea constituyente? Bueno, yo creo que todo el mundo puede decir muchas cosas, pero los hechos son reales, concretos. Se ha firmado ahí un acta y ahí se concesiona absolutamente todo, principios, programa, todo. No hay nada que hacer en ese aspecto. Es así que Perú Libre llegó con 37 congresistas y ahora solo quedan 12 cerronistas, mientras que en Acción Popular pasaron de 16 a solo 7 parlamentarios. Los no agrupados, de momento, son la segunda fuerza política con 17 congresistas. La bancada de Alianza para el Progreso ha perdido a 4 integrantes. Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y Podemos también tuvieron un renunciante. El único partido que hasta el momento no ha tenido ningún disidente es Juntos por el Perú. Estos son los resultados en 2 años de gestión de este Congreso. Si así estamos ahora, ¿cómo será en los próximos meses?